Hola, o oh, sí, sean todos bienvenidos a esta nueva partida, a este nuevo video del Empire of Total War. Y estamos acá con Gonzalo, hola, Hola, Fede. y con Guido. Hola. Muy bien. A ver, espérate, que me quiero poner como ocupado. Así no me hinchan. ¿Cómo Dale. hago? Bueno, no sé. ¿Cuál es el chorizo al pan esa, eh? Sí, es eso, ¿Pero le sí. sacaste la contraseña? ¿Se lo saqué? Sí, se lo sacaste. A ver, ¿cómo hago para para actualizar? Para. Bueno, no importa. Vamos allá. Ay, Ahí Dios. está. Y vamos a jugar un 3 contra 3. No sé contra quiénes vamos a jugar. La gente que vaya entrando acá, ¿no? Pero nosotros no vamos a elegir. ¿Con qué jugué la última vez? ¿No se acuerdan? Me mataste. Creo que con Suecia. ¿Con Suecia? Sí, ¿O con creo que sí. España? No sé, no me acuerdo muy bien. Pero no sé, yo recuerdo Suecia, por eso. Capaz me equivoco. Bueno. Suecia. Estamos A ahí ver. con Polonia y Lituania. ¿Viste? Santiago dice con Suecia. ¿Con Suecia? Bueno, está bien. Ah, tenemos a Santiago también. Che, pero el mapa es de 4, ¿no? No, no, de ¿2 3. contra 2? ¿Cómo quedó contra 2? ¿O de 3 contra 3? Yo de 3. Ah, bueno. A ver, vamos a invitar a algunos. A ver. Hay gente acá. Uy, invita a Gonzalo Sosa. A ver, ¿quién más lo juega? Este muchacho lo juega. Y este calculo que también. A ver si acuden al llamado de la libertad. Mientras tanto, vamos a elegir la escolta de general, como siempre. Húsares alados, que son muy buenos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene experiencia jugando con Polonia? Fua, me mataste. No, vos siempre jugás con Austria, así que Yo sí, jodido. por eso. Sí. Bueno, Y vamos a yo ver. honro la memoria de Juan y juego con Suecia. Claro. Bueno, pero Está tanta bien. caballería no. Ahí está. Dragones ligeros sí, porque me encantan los dragones ligeros. Habrán visto ahí en la campaña, ¿no? Sí. Muy bien. Granaderos, sí, un par. Uno, dos, uno. Después, infantería de línea. Cuatro. ¿Cuántos morteros llegan ustedes? Yo uno Yo nomás. cuatro. Yo también voy a llevar cuatro. 2000 tenemos más. Bueno, me pongo otro mortero, así. Si no, Cuatro. de última lo que podemos hacer es jugamos un 2 contra 2. No. Bueno. Esperemos pacientemente a que entre la gente. En efecto. Ahí invité Caballero. un par, a ver, vamos a invitar a todos. A este le invité, a este, a este. Y a los otros sí, ya le invité. O a él también. Qué raro, porque miembros del clan, ¿y esto? Todos. ¿Yo estoy en un clan? No tengo ni idea. 100, vale, ¿eh? No. 108. Ajá. Estoy con mi familia para ver la previa del clásico. Está bien. El clásico. No hay problema.
Bueno, esperemos a que entre alguien. Muy bien, arrancamos de una vez por todas. Si la tiranía y la opresión llegan a esta tierra, lo harán disfrazadas de rechazo a un enemigo extranjero. Ah, sí, tiene razón. Aunque sea estadounidense. No hace falta destruir al enemigo, solo es necesario destruir su voluntad de combatir. Sí, guerra psicológica. Claro. No hace falta matar más gente cuando la guerra ya terminó. Ahí tenía la bomba atómica. Se había Exactamente. terminado prácticamente. Y nadie dice nada. La famosa. Matar civiles porque sí. Nadie dice nada. Acá el cielo está como para caerse. Está oscuro. Sí, acá está divino. Sí. ¿Hace calor allá? Sí, está muy pesado, hace mucho calor. Bueno, acá estamos con nuestros ejércitos. Es la primera vez y creo que va a ser la única que voy a jugar con Polonia y Lituania. Los traidores polacos. Bueno, todavía no me traicionaron en la campaña, pero ya me van a traicionar, estoy segurísimo. Ah, yo me estaba asustando. Estaba haciendo ahí un spoiler. No, no. Ah, No. Ahí estamos. le Bueno, contaba todo lo que iba a pasar en la por favor, campaña. no se pongan listos. Bien, vamos a ordenar Joder. esto. Esta vez no hacemos la vieja y confiable. ¿No? Sí, no, si no No. tenemos los. Nuestros. Claro. Los Ah, morteros. sí. Fallo mío. No, no. A ver, Yo los morteros. Acá. suelo utilizar posiciones defensivas, no sé acá la gente. ¿No matás gente vos? No, yo soy pacifista. Soy el único que le va un poco tildado. No, a mí también me va tildado. Sí, a mí también, pero no es nada raro. Desgraciadamente. Creo que va demasiado tildado, pero bueno. No me gusta mucho este mapa. Ah, sí, me gusta. ¿Y por qué lo elegiste? No sé. Motivos de la vida. A ver, acá tenemos. Sí, bien. Una línea de tres. Dos líneas de tres. A mí me va bien, dice Santiago. Está bien. Genial. Me alegro que te vaya bien, Santiago. La alegría de saber que le va bien. Bien. Así, Eso ya está. sutilmente, Fede acaba de hacer el hit del verano. Ah, este lo podemos poner por acá. Ahí, los granaderos. Granaderos Jesús. No sé qué dicen los polacos. ¿Qué dice? ¿Que tengo la linterna? ¿Qué? ¿Qué Entendí. Linterna, tengo una pijota. A ver, espera. Esto es polaco. Por favor. Bueno, no Vale, tenemos un pues. gran ejército, pero vamos a hacer lo que podamos. Bueno, creo que ahí está bastante Bueno. decente. Yo ya estoy. ¿Vos tenés mortero, Gonzalo? Tengo un par, pero no. Ponelo adelante, no seas ¿Adelante? feas. Claro. Bueno, no soy, está bien. Me pongo ahí. Uno a cada lado, así. Boguido, Sí. lo vas a hacer así a la larga. Pon un poquito más adelante los morteros. Así lo podés matar a Santiago. No sé a quién tenés enfrente vos. A ver, yo aquí a quién tengo. A un. A Red. Vos lo tenés. No, vos lo tenés al otro. ¿Cómo se llama? A tu amigo. Alejandro. Claro. Uf. No, espera. Vos, Santiago, ¿qué te elegiste? Prusia, ¿no? Sí, Santiago, sí, creo que Ah, sí. bien. Entonces, o yo lo tengo a Santiago o vos lo tenés a Santiago, Guido.
Aclaramos para los que ven el video, Santiago Elefandrius, ¿no? Y está en Ese. llamada con nosotros, aunque sea el enemigo. Claro. A contar todas las técnicas acá. Va, el terreno está complejo. ¿Y bien? Sí. Como el de Warcraft. Ah, Warcraft. Qué juegazo. ¿Cómo se llama tu amigo, Alex? Alex, Alejandro, en realidad. Ah, una de esas se fue a mirar el clásico, yo qué Claro. Los dos retirados ahí. Olvida de nosotros. Ah, bueno. ¿Quién fue por líneas? Sí, Yo sí. tengo algo, sí. Sí, infantería de línea, sí. Bueno. Sí, hay que tener, si no. Si no se Bueno. complica. Ahí estamos. Pónganse listo nomás. Genial. Y pero te estábamos preguntando y no respondía. Nada. Esa risa. No se pongan agresivos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y este Alejandro. muchacho. Bueno, Alejandro pero falta. tiene 23 en Ya, general, ¿no? ya. Eso pondrá todo. Ah, está. 11 segundos, 10. Yo casi estoy. Opa, 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 ¿Qué opa, pasó? opa. Casi muevo mi ejército de forma poco conveniente. Bueno, Ahí. los morteros no van a disparar cualquier cosa. A ver, yo lo tengo a. Oh, disculpame, Santiago, pero. Yo tengo a Alex acá, a Alejandro. No es la primera vez que combatimos. Alejandro se mueve un centímetro y tiene mis morteros encima. Se tildó. Creo que me irá con un poco de lag. A vos solo no. Bueno, solicito que el ejército se mueva. Atacamos. Atacar. ¡Ay! A ver. Decime que le dimos. ¡Sí! ¡Sí! Alejandro se va a mandar de frente seguro. Así Bien, que muy bien. Muy bien. es lo que tiene conocer al enemigo. Muy bien, mejor así, estimado Gonzalo. Exactamente, estimado Fede. Muy bien. Prepárate para morir, Santiago. Estoy en infantería de línea. ¿Quién? Opa. Estoy en infantería de línea, bien. Mis Este, morteros ya Alejandro. empezaron. Y tiene unos guardias liegas Ojo que ahí. te están mandando unos gulanos por el costado, ¿eh? Bueno, por Sí, enfrente, va. lo vi, lo vi. Pero no tiene morteros. ¿No? Disparale a la artillería. Le disparo. Sí. Yo no llevo. Sí, tiene morteros. Tiene, pero solo una batería. Ah, pero le decía ahí a cosa. Ah, tata. Perdón. Aquí. Se viene con Tutti. A ver, ahí se vienen los disparos de mortero. A ver, a ver, a ver. Que caigan bien, caramba. Bien, bien, bien. Delicioso. A ver, allá. ¿Crees que te ¿Lo mande hace? algo? ¡Ah! Le dieron, le dieron. ¡Me dieron! No sé cómo, no sé polaco. Pará. ¿Cómo se habla por grupos? Ni Ni idea. idea. No, yo tampoco sé. ¿Los sultanos son mano a mano o? Ulanos. 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 Sí, mano a mano. Sí. Cuerpo a cuerpo. Amelé. Efectivamente. Opa, ojo con esos. Ah, tienen lanzas los uranos. Genial. Las lanzas me agradan mucho.
Este acá y este acá, ¿no? ¿Se dispararon mis morteros? No, todavía no. ¿Cómo está la guerra por allá, muchachos? Sí, me llegaron acá a la... Yo todavía no tomo contacto, te voy a mandar algo para que te ayude. ¿A mí? No. No, 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 a Guido. Che, me están atacando con mortero, creo que los ingleses son. Guido, te mando algo ahí a ver si... No, se cruzan ahí los proyectiles. No me interesa lo que dan acá, a ver. Este cae... No, cuidado. El otro... Bien, bien. Ah, bien, bien, pase. Acá, muy bien. Pobres. Muchacho, informe de guerra ya, de la situación. Y... Alejandro va bastante despacio. Pero Guido parece que ya tomó contacto con las tropas enemigas. Muy bien. Sí, Alejandro siempre tiene un truco bajo la manga y siempre le sale mal, así que tengan eso en cuenta. Me mandó directo a los morteros y ya me sacó los morteros. La hice mal yo. ¿Se sacó los morteros? No, uno solo. Lo pude parar antes que se disipe. Da igual, ya se le está retirando. Bien, acá ya le estoy retirando unos morteros a Santiago. A mí todavía me quedan los cuatro. Y me está avanzando por el flanco. Ahí está disparando. Me parece que te está disparando a vos. Ah, no, me está disparando. Pero esta vez me llegan primero los disparos. Ahí. El ejército británico y el pruso se unen. Eso puede ser peligroso. Sí, efectivamente. Le di de lleno. Cómo dolió esta. No, dice todo el mundo. Papá, a ver. Oh no, ese disparo. Opa. Por cualquier lado. Bien, muy bien. No se registran bajas, señor. Infantería idiota, parece que dicen, ¿eh? ¡Idiota! Esta es polaca. Están mandando a mí algo, para desayunar. ¿Metralla? Sí, me está disparando el inglés también, pero con munición así no explosiva. Yo le voy a... Ah, volvieron los morteros. Ah, claro, ¿no? Los polacos que son... ¿Cómo decís? Que me había confundido. Las tropas polacas son tus tropas. Claro. A ver esto. Vamos, caigan bien, caramba. Estoy mandando una tropa de infantería de línea a ayudar a esos Grenzers, Guido. No cayeron bueno. Donde yo quería que caigan. Vamos a ver cómo organizamos esto. Corran. No, se quedan parados. Las tropas inglesas del medio están quietas, así que son presa fácil para el mortero. Muy bien. A esta tropa eran 120 y son 65. A ver, ¿cómo está la guerra por tu frente, Guido? Bien. Ojo que te manda la guardia tip. Diego. Salía Light. No sé dónde. Aguantó un poco, por Guido. Por el costado, por tu derecha. Mi derecha. Y ojo por tu izquierda, yo diría que retire esas tropas. Pero llego yo, podemos. Ah, por la izquierda. Vos estás muy atrás, Gonzalo. Muy atrás. Pero es que, ¿qué mando para adelante? Vos tendrías que haber puesto todo adelante. Bueno, che, esto se retiró. Voy a movilizar algunas acá tropas. Acá podemos observar un fuego. Ahí
Opa, red Me abandonado, cerró el repartido. juego. Ah, bueno. Está bien. Quedó así. Demonios. Qué buena cosa que pasa. Avisados estábamos. ¿Vos se te cerró, Fede? No. Cuídate. No, se le cerró al titán, a red. A red, a red. Se le cerró la red. Entonces. Les puedo mirar el video así. Bueno, no fui famoso por un segundo. La fama. ¿Cómo estamos acá? Se retira. Fede, tú ya vas a tomar contacto con el enemigo, ¿no? Sí, yo ya estoy disparando. Ah, está. Te mando algo, mira. Gonzalo, Está ahí ¿llegaron? medio inútil ahí en el medio, Gonzalo. Sí, por eso, ya estoy moviendo. Te voy a mandar algo a vos también, Guido. ¿Llegaron tus tropas? Sí, ya llegaron, están ahí. Disparando junto a las tuyas. Logramos que la guardia Diev se retire. ¿Qué querés hacer? ¿Seguirlos? No, no, no. Yo tengo un cañón y dos tropas de guardias yendo hacia tu lado, Fede. Muy bien. Me parece algo muy interesante. Espero que lleguen a tiempo a hacer algo. Ahí está. Muy bien, disparen, señores. ¿Se pueden poner señales en este juego? ¿En mapa? ¡Ay! ¿Quién disparó primero? Eso. ¡Ay! Me cago. ¿Se pueden poner señales en el mapa? ¿En el mapa? Claro. ¿Señales? No sé. Bueno, mando a mis tropas a tapar este huequito de acá, Fede. Va bien la cosa por ahí. Salió mal ahí. Entonces voy a mandar a mis morteros. Ah, no, espérate. ¿Qué estoy haciendo ahora? Vayan para atrás. 25, 28. Vamos. A la carga. Opa, la infantería de línea británica carga sobre mi ejército. Estaban haciendo un movimiento de desvío. Los prusos se están yendo para tu posición. ¿A la mía? Gonzalo, sí. Entonces voy a modificar mi estrategia para poder retener su avance. Igual los prusos ahora los controla la máquina, ¿no? Oh, no, ¿qué está haciendo este? Ah, mirá lo que quieren hacer. Bueno, voy a tener que posponer tus refuerzos, Guido. Retiraos, caballería polaca. Los voy a dejar cerca de tu ejército, igual. Pero Ah, me viene por atrás el muchachito. los ¿Qué tiene una grandes perros que fue. ametralladora? Sí. ¿Qué? Opa, mis tropas ya están por ahí. Me pueden correr, porque si no, llegan más. Opa. Su mortero. Ahí está, bien. Ahora, ¿qué va a hacer con tu Cuidado con esa caballería? infantería de línea, Fede. ¿Qué pasó? Tenés una infantería de línea que te está tomando por el flanco. Ah, sí. Entonces, yo los mato. Haced algo, por el amor de Dios. Uy, cómo cae, cómo cae. Voy a tomar posiciones acá, Guido. ¿Te parece bien? Muy bien. Me parece bien. Sí, puedo azotar al enemigo con mi artillería. Yo estoy atacando a los ingleses con mi artillería. Bien. Acá tienen una pasarela de camiones. Vamos. Retroceded. Vamos.
Opa, parece que vamos a tomar contacto. Ah, me encanta la ¿Pero explosión de dónde están barcos. los británicos que no los veo? Uf, en todos lados. Los británicos se quedaron un poco atrás. ¿Cómo estás vos, Guido? En el Yo, frente. mis tropas están, o sea, mis tropas, las del otro equipo se están retirando todas. O sea, me refiero, o sea, están cambiando de frente. Yo las estoy persiguiendo, pero... Te voy a mandar ahí a... Guido, ¿tenés estos guardias? ¿Los vas a mandar para atrás? Vamos. Guido, Sí. ¿puedes mandar a tus guardias a perseguir a las tropas cruzas hasta acá? Ah, estás mandando a eso. Muy Te bien, muy bien. llevas. Ahí lo tengo en la bolsa. Los tenemos arrinconados. A Santiago. Mira, le maté al general. ¡Uh! ¡Oh! Bueno. Gran logro, Fede. Muy buena, muy buena. Sí, le fui ahí con la caballería polaca de Ultralux. No, quería artillería. Si dejamos de matar a nuestras propias tropas, sería un detalle interesante. ¡Al ataque! Lo único bueno que tenemos. Lo único bueno que tienen No. los polacos, nomás. Opa. ¿Y esto qué son? Ah. Guarda con esto de madera. Upa. Yo te mando refuerzos. Los retiro. No, 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 no tenés por qué retirarnos. Pero son muy malos, mala mano. Pero ya llegan mis Ah, tropas. estos son los de la pluma. Por eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tiralos y yo los fusilo. Exacto. Intentaba no pegarla a mis tropas. Fíjate, Gonzalo, que yo voy a agarrar la loma. ¿De cuál? Voy a ir a la loma. Guárdate, porque ahí lo voy a interceptar a a los prusos. ¿Dónde querés que ponga esto? Por la derecha. Por la derecha, por acá. ¿En dónde está la tropa trusa? ¿Tenés una Los tropa prusa? morteros. Opa, cuidado que hay unos prusos acá, una infantería de línea. Ah, los morteros ya los están disparando. Porque me están cagando a tiro con la ametralladora. Entonces yo te los mando por acá. Oh, pará, no, pará, pará. Ustedes no, idiotas. Ustedes caen los tiros. Qué fusilamiento. Oh, no. Corran, idiotas. Me lo robaste de la boca, Guido. Bien, excelente. Los mandamos a la fuga. Bueno, esta artillería ya no va a ser mucho. Genial, genial. Guido, los estamos arrinconando. Están en serios apuros. Arriba. A mí solo se me retiró una tropa. O sea. Ay, esta infantería de línea. A mí no se me retiró nada, pero no tenía muchos motivos. Está perfecto. Mis pobres morteros. No, estaban escondidos. A ver, le llegó algún disparo. Espérate, Guido, porque te estoy mandando mucho refuerzo. A ver, este le tiene que caer. A ver, ahí va, esa. Bien, bien, bien. Un poco te digo. Porque está en constante agresividad. Se mueven mucho estos prusos, ¿eh? Fede, van para tu lado, me parece. ¿Para mi lado? ¿Quiénes? Sí, los prusos. ¿Los que están en el medio? Los... No, no, los de la izquierda. Por eso, los de red. Bueno, interceptalo con tu infantería, porque la tenés al pedo ahí, a la infantería de línea. ¿Cuál? Y a los guardias. Ah, ¿estos del medio? Claro. Pero me vienen de enfrente los británicos. Si los muevo, muchos me van a cagar a tiro. ¿Qué te vienen de frente? Si está Austria ahí. Está Guido. Ah, cierto. Sí, tengo dos tropas de guardia acá ayudando. Ah, no los vi, no. Ah, qué mala mía. Vamos, segunda línea, caramba. Yo me encargo de la izquierda. Vos, así ahí en el frente, socio.
Gonzalo, ¿Qué? contra los británicos ahí con esas dos guardias cuerpo a pie. Sí. Ahí está, Gonzalo, con los guardias que tenés ahí por mi derecha. Andale a eso que está por allá, ¿lo viste? Por tu derecha a los que tengo acá. ¿Qué hago con esto? Claro. Esperá que me están dando los británicos acá también. Por ahí. Tu derecha, las tropas prusas estas. Sí. Dale antes que se dé cuenta. Mira, ya se Dale. dé cuenta, te da cuenta. ¿Qué pasó con mis tropas? Ah, te hicieron cagar. Bueno, no importa. Ah, tengo que poder hacer algo. Recibilo. No me gustan estas tropas polacas acá. Pero le estoy haciendo un sanguchito, las tengo Muy atrapadas. bien. ¿Cómo está ahí tu guerra, Gonzalo? Mira. Sí, está todo atrás, no tiene nada de guerra. Me estoy moviendo todo ahora. Retroceden, muchachos. Están a tiro, disparen. Estoy peleando acá por los británicos. ¿Qué Lucha quiere por la poner pausa? supervivencia. Expándanla. Por ahí. No sé, yo no. ¿Por qué pausa? Solicito ayuda. No. Alguien se habrá equivocado, quizás. Disparen. Gonzalo, ¿Qué? a tu derecha, a la derecha, te están disparando. Sí, yo sé. Pero acomódalo, te van a bajar a la artillería. Yo lo acomodé esto. Ahí a la derecha del mapa, de mi territorio. Tu territorio, derecha. Sí, a la derecha, Te bien a la están derecha. disparando, ¿qué haces con esas tropas? ¿Qué tropas? ¡Ahí, boludo! A la Estoy derecha. perdido, A pará. la derecha del mapa. ¿De Bien a la todo? derecha de todo, sí, de todo, 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 todo. Ah, acá. Ah, este. Esperá, dale que te lo van a caer a tiro. Un segundito. Qué tildado que va, loco. Trabó Ya todo me acá. irrité. Oh, se le salió a Gonzalo. Murió todo. Ah. Un segundo. Muy bien, Pa. señores. Comiencen a disparar cuando estén a la mira. Qué desastre. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? No. Me pegó a mí con cal. ¿Me pegaste vos con cal? Ah, no. ¿Qué pasó acá? Se te salió. Pero... Pasó. No, de acá, Suecia. Bien a la izquierda de todo. Estoy mandando refuerzos porque está perdido. No tengo control sobre mi ejército. Yo acá Boludo. estoy dentro todo bastante bien. Domina la máquina ahora. Sí. Ese es el problema. No pasa nada. Igual estamos, no estamos tan mal. Podríamos estar peor. Uno Bien, a canta. ver, ahora va un poquito mejor.
pero los apoyo moralmente. A ver, vamos con esto rápido. A ver, vamos por acá. Bien, 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 se van retirando, vamos. Ven ahí, ábreme. Rápidamente. Bien, bien. Pa, esas tropas cómo aguantan, qué impresionante. Uy, ese ruido. Una moto. La moto. Pues las motos. Va. Dispare. Vamos. Bien, bien ahí, qué sobresaliente esas tropas de Gonzalo. ¿Qué hicieron mis muchachos? Mataron unas tropas solas de infantería de línea, bajaron unas tropas de infantería de líneas completas y una tropa de regimiento montado completo. Oh, genial. Estoy orgulloso de mis tropas. A ver qué es esto, a ver qué nos enfrentamos. Hay que conocer al enemigo. ¿Se tildó? No, 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 tengo un ruido de. Parece que es de cosa. De baja tensión. Porque acá en verano es un desastre. Fusilamiento, pa. Hacen como una ola de disparos, ese tipo. Ah, voy a hacer algo que nos puede llegar a salvar. Pero salvar estamos ganando. Pero nos puede llegar a salvar. Ah, se dio cuenta. Corran. Vamos, corran, inútiles. ¿Cómo va la cosa ya? Muy mal. Vamos, vamos, el ataque, caramba, vamos. Ah, esto ya está, cayeron todos. Estaba nada. No, se dio cuenta. Y claro, le avisó Santiago. Porque el otro, si no, no se había dado cuenta, tu amigo. Ah. Qué vivo. Santiago aprovecha la ventaja estratégica. Claro. No vale, che. Ataco por acá. Bueno, así es como más. Más vale esto, lo dejamos por acá. Ahí está. Bien, igualmente tengo un as bajo la manga, así que no hay de qué preocuparse. Perdón. Guido, avanzale por el costado y andale a los morteros del británico, ¿puede ser? Estoy en eso. Muy bien. Yo voy a avanzar con una tropa de élite. Placa. Opa. Muy bien.
¿Por qué está tirada? Ah, claro, se la van. Mandé una. Los genesers. Con las granadas nomás. Ah, está en la vida. Así que vale. ¡Tiren granadas! ¡Disparen! Lo único que saben hacer. ¡Disparen! No tan mal. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Genial. ¿Ves desde el punto de vista? Muy bien. Maravillosento. Listo, se retira esto. Bueno, ahora... sorpresa. Vamos. Vamos, que están frescos. No puede ser una locura. Vamos. Tiran. Oh. Ah, hasta que se dio cuenta. Ahora para atrás, vamos. ¡Corran! ¡Tontos! Seguido. Claro. Sí. ¿Podés? ¿Estás avanzando vos? Sí, o sea, estoy atacando a la escolta del general de los... Muy bien. De los Gran Bretánicos. Gran Bretánicos. Muy bien. Vamos, Pappenheim. No hace nada eso. De carcasa. No sé cuánto. Ah, vamos a ganar algo. Ya está, eso está más que ganado. ¿Sí? Y no sé. Acá queda algo. La confianza te quito. ¡Al ataque, mis valientes! ¡Ay, Dios! ¡Main coach! Ah, encima se ordena en cuadrado, mirá. ¡Rompan ese cuadrado, vamos! No son polacos ustedes, no tienen la mejor caballería. No, son una mierda, eso es lo que son. Re quemado. Oh, aquí está el toque. Me encanta porque los polacos y los ingleses tienen exactamente la misma destina. Sí, es un poquito diferente, ¿no? Porque los ingleses tienen rojo y azul. Claro. El polaco rojo y blanco.
segundo y se va a tener. Traigo la escolta del general. Eso, yo lo voy a ir ahí. Hasta el final. Igual acá de aquí hay bastante tropas inglesas. ¿A los ingleses? Acá quedan dos, dos y después. No, no, qué poco. Yo se lo estoy dando al principio. Ah, sí, no. Intrusas. Vamos. Fuego. ¿Qué pasó? Oh, lo mataron al general a Gonzalo. ¿Qué pasó? Mataron a tu general. No, no, mi general. Lo mataron a traición. La tinelada trapera. Qué lástima, mucho. Me caía muy bien Jorge. Jorge, ¿se llamaba? Oswaldo era, loco laburante, era bien. Para estos tipos. Es una hora segunda. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! Está peleada acá la cosa con Gran Bretaña y Suecia en esta batalla de guardias. No, le van a matar a él. Le matan al final. Vamos. Tiren esas granadas. Mientras el enemigo recarga. La granada se tiene que recargar. ¡Oh no! ¡Está vivo! Ah, se la jugó. ¡Al ataque! ¡Vamos! Ellos atacan cuerpo a cuerpo, nosotros también. ¡Todos! ¡Defiendan a los granaderos! ¡Oh, no! ¡Me matan! ¡Corran! ¡Corran! Sí, son unos cagones de granadero. Se deja sacó su lado oscuro. Se me viene esto. ¡Al ataque, mis valientes! Va, boludo, mis tropas recorrieron todo el mapa. Mirá, estos cagones. Se ponen todas en línea. Le cayó una. Están esperando. Y disparan por cuota. Vamos, mortero. Ustedes son valientes. No deben retirarse. ¡Vamos! ¡Al ataque! Ahí va. Muy bien, le ganamos acá. ¿Terminó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A esto.
¿En serio? Sí. Que no mate a mis tropas. Salieron con los cosas. Vamos. Están dando la vueltita, están a... Los polacos son más boludos. Mira, mira, están bailando alrededor de él. Uno solo lo está matando y los otros están bailando. No. Es agradable. Pero vamos, caramba. Mirá, mirá, encima se lo mataron. Déjate joder, yo me lo... A ver. El ultimátum, pues. ¿Dónde? En el chat. Pero ahí con la escolta general, va. Yo estoy mandando a la escolta en general a atacar a la escolta en general de ellos. Yo también. Esto va a ser una locura. Esto va a ser una masacre. ¿Y tu escolta, Fe? Ahí va, ahí atrás. ¿Querés esperarme? Te espero. Pero se retira la de cosa. Son unos cagones. Vamos a tener que ir contra el británico. Ahí se viene. Los guerreros austríacos. Al ataque. De Esparta. No. Vaya, lo malo, malo. Que no muere el general. No te cara el general. ¿Dónde está el general? This is Felonio. Ahí está el de la peluca. Oh, no me van a matar a mí. Porque yo tengo peluca. Además soy un cabrón que voy. No. Ahí está. Muy bien, muy bien. Victoria. Y esto fue. Perdí la mitad de mis tropas. Y ahí quedó. A ver, desplegadas. ¿Qué me tira bichitos? Yo perdí todas prácticamente. 31.000 de habilidad. Qué bien. Increíble, ¿eh? Muy buena partida. Muy bien, espero que a todos les haya gustado esta. ¿Cuál es esta? ¿Esta la tercera o la cuarta partida multijugador? No sé. Pero espero que. La tercera. ¿La tercera? Muy bien, espero que a todos les haya gustado. No, la cuarta me parece. Y espero que a todos les haya gustado esta gran partida. Porque la primera fue con Juan. Con Juan. La segunda también con Juan. Creo que la segunda no fue la gran confiable. Bueno, no sé. Espero que les haya gustado esta gran partida y será hasta la próxima. O sí, adiós.